Tiempo del dolor, desesperación y miedo. La que soy es la síntesis exacta que parieron mil contradicciones. La que soy camina y canta, sonríe, lucha, ama y vive. Puede que nuestros cuerpos estén avasallados por milimétricas prisiones, pero tenemos inabarcables deseos que nos hacen osadas, felinas e impostergables. Se me expande. Dejo de ser yo en alguna parte. Empiezo a ser otra. Me parezco más a la mujer que he soñado. Al desprecio del entusiasmo, a cubrir la luz que aún brilla intermitente
como las luciérnagas. Me rehúso a firmar el acta de rendición, a claudicar en lo mínimo, por si acaso. Me rehúso en todo lo que soy, sé, siento y pienso. Por hoy seguiré en mi afán, en mi pasión por un mundo nuevo, en todos los espacios y en todos los momentos, porque no me conforma la vida si me duele en alguna parte, en cualquier momento. Madre del mundo, que el cielo sea azul y nos dé consuelo, que nuestro corazón sobreviva el amor. Marada de Ugamón, yo llevaré una estampita cerca de mí, cerca, muy cerca del corazón, y una velita también. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. De prensa está la marea. Hoy las mujeres somos titulares rojos. Tras estos, el monstruo funcional de la violencia, que siempre brutal nos conduce al encierro, al silencio, al cuarto de bordado, a la cocina, a la maternidad obligatoria, a la fidelidad no correspondida, a la heterosexualidad impuesta, a la obediencia. Pero debieran saber que nosotras no volveremos jamás.